Esto pasó en Radio Noticias. Bueno, creo que el día después también es más fácil poder analizar todas estas cuestiones. Nosotros lo que vivimos ahí de forma presencial fue un discurso muy largo en el que el 2020 fue el protagonista de la charla del intendente. Todos hemos vivido con mayores o menores dificultades el año pasado. Y en cuanto al 2021, los detalles, a mi entender, fueron escasos, fueron pocos. Creo que debería haber ido más por ahí su discurso, con todos los problemas que vamos a enfrentar en el 2021 y cómo se proyecta, qué soluciones el intendente y su equipo encuentran para problemas que en realidad no es que nos encuentran en el 2021, nos encuentran desde hace 40 años. Entonces creo que debería haber ido por ahí, faltaron cuestiones básicas, obviamente, bueno, el proyecto, cómo proyectan y cómo esperan poder implementar la de agua potable, que recordemos que Flavia del Monte pudo hacer que en el presupuesto 2021 de la provincia de Buenos Aires estuviera incluido el presupuesto para la obra potable del partido, para la obra de agua potable del Partido de la Costa. No hubo detalles sobre eso. Las cosas fundamentales, ¿no? De hecho, desde lo más pequeño, que es lo que ve cada persona al salir de su casa cuando caen tres gotas de agua, hasta programas importantes que hay que empezar a pensar en el desarrollo económico real del Partido de la Costa, de la ciencia y tecnología, de los emprendedores, ¿me entendés a dónde voy? De cómo el trabajo nos va a atravesar a todos, no solamente esperando a la temporada, no solamente apuntando al turismo. Somos Radio Noticias.